Son 2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerimde bir ışık, kalbimin tıkırtısı. İçim içime sığmıyor ya bu nevin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına. Ama parlayacak sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Aizer, otra vez te has lucido. Estaba tan bueno que no lo he podido evitar y me he atiborrado. Debemos irnos. Tenemos trabajo. El trabajo es Serkan. Hace horas que no habla con Serkan, pobrecita. Me está llamando. ¿Qué querrá? Es buen chico. Buenos días, cariño. Buenos días, preciosa. ¿Puedes acercarte a la ventana y mirar hacia la calle? ¿Por la ventana? Vale, ya voy. Ha tramado algo, será una sorpresa. Serkan, ¿te has comprado una moto? ¿Una moto? Así es, la he comprado y he venido a buscarte. ¿Pero cómo se te ha ocurrido hacer eso? Eda, ¿qué tal si bajas y hablamos cara a cara? Vale, ya bajo. ¡Me voy en moto! ¿De verdad? ¡En moto! ¿En moto? Espera, moto, oye, Eda, un momento. Melo, que se ponga casco. ¡Que no se monte sin un casco! ¡Cuñado, te has comprado una moto de verdad! ¡Que no se monte sin casco y una chaqueta! ¡Qué pasada! ¡Vaya! ¿En serio esa moto es tuya? Así es, Melek. ¡Es preciosa! Llévame a mí también un día, ¿vale? Por favor. Claro que sí. La chaqueta. Me voy. Luego nos vemos, Melo. ¡Tened cuidado! No te preocupes. Vale. Hasta luego, Melek. ¡Qué chula! No llegues tarde. Que no, tranquila. ¿Cariño? ¿Cómo estás? ¿No has visto a Aizer? No sabía que te gustaran las motos. Sí, me gustan mucho. Supongo que me influyeron las películas que vi cuando era pequeña. ¿Y te ha dado por comprarla? Así es. ¿Me vas a llevar al trabajo en moto? No vamos a la oficina. ¿Y a dónde vamos? Lejos de aquí. ¿A dónde? Pues, a donde nos lleve la carretera. ¿Te encuentras bien? Perfectamente. ¿Seguro? ¿Estás preparada? Serkan, tenemos muchas cosas que hacer. ¿A dónde vamos? Tranquila. ¿Vamos a dar una vuelta en moto? Sí, a dar una vuelta. Vale, espera. ¿Te parece bien? Tienes casco, ¿no? Claro que lo tengo. A mi tía le va a dar algo. También me ha visto. En mi familia no tenemos secretos. Aquí tienes. ¿Quieres que te ayude? Sí. Ven. ¿Te va bien? Perfecto. Genial. ¿Preparada? Preparada. ¿Te queda bien? Venga, sube. Así. Y estos dos. Perdona. Me voy a la cita con el médico. Por el bebé, por nuestro hijo. Al hospital. Ah, el control rutinario, sí, ¿no? Genial, sí. Suerte. Engin, voy a ir yo sola. A ver a la doctora. A nuestra doctora. A la médico de los tres y voy a ir a verla yo sola.
Bien, salúdala de mi parte. La veré la próxima vez que vaya, ¿vale? Espero que la veas. Está bien. He revisado las cifras del proyecto, pero esto no me cuadra. Echa un vistazo. Lo revisaron ayer. Mira, es esto. ¿Lo ves? Elgin, ¿tiene ¿a dónde va Piri? A ver a su doctora para una revisión. ¿Qué? ¿Y va ella sola? ¿No vas con ella? ¿No? Pues no. ¿Qué pasa? ¿Es un simple control rutinario? Elgin, ¿estás cansado de vivir? ¿Quieres suicidarte? Espero que al menos hayas hecho testamento. Venga ya, hombre. ¿Tú crees? Espera, no me digas eso. Piril es una mujer muy fuerte, que se vale por sí misma y no necesita a nadie. ¿No me dijiste tú eso, Leila? Sí, eso dije. Ella es ese tipo de persona. Somos mujeres y podemos criar a un niño sola si es necesario. ¿Eh? Pero en su caso, tampoco sería eso. ¿Por qué? Si le preguntas, te dirá que no es necesario, pero sus sentimientos serán otros. ¿Cómo puedes dejar que vaya sola estando embarazada, hombre? Leila, piensa que eres Piril. ¿Cómo te sentaría eso? Piensa lo que Piril estaría pensando. Mira, ¿y el resultado? Vaya tras ella. Deprisa, acompáñala ahora mismo. ¿Me lo echará en cara? Cuando lleves a tu hijo a matricularle a la escuela primaria, recordarás esta conversación. No se te va a olvidar, te lo aseguro. Es verdad. Corre, venga, vale, vamos. Ya voy. ¡Piril! ¡Piril! Vaya. Hacía mucho tiempo que no hacía algo tan bonito. Tú, yo y el viento llevándonos. Me encanta sentir el viento. Sí. Cariño. Dentro de una hora tenemos una reunión con el señor Kemal. Ya. Será mejor que volvamos ya. Estoy muy bien aquí. Serkan, dime qué te pasa. Empiezo a preocuparme. ¿Preocuparte? No, de eso nada. No nos preocuparemos más. Pero esto no es propio de ti. No puedes quedarte aquí sentado cuando hay trabajo que hacer. ¿No fuiste tú la que me dijiste que tenía que cambiar? No me estaba refiriendo a esto precisamente. No vamos a volver a la oficina. ¿Y qué vamos a hacer? Vivir la vida. Disfrutar de estos momentos. ¿No es posible? Es posible, por supuesto que es posible. Y es algo maravilloso. ¿Pero qué ha pasado? ¿A qué se debe este cambio? Lo que quieres es una explicación, ¿verdad? Sí, porque me resulta difícil entender tu comportamiento. No me estoy quejando, pero me resulta difícil entenderlo. Mira, ayer me di cuenta de algo. La vida no es el ayer, ni tampoco el mañana, ni los meses que van a venir. Es el tiempo que se nos escapa mientras planeamos el futuro. La vida es hoy. Ahora mismo. Este momento. Esto es la vida. El viento que nos sopla en la cara. La emoción que siento cuando te miro. El amor. La vida. Consiste en todo eso. En las cosas hermosas. Y siendo tú tan hermosa, quiero vivir disfrutando plenamente de todo. De acuerdo. Pues viviremos plenamente. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Buena pregunta. Un momento, Eda Yildiz. Aquí está. ¿Qué? Ahora verás. ¿Qué es eso? Las cosas que quiero hacer. Algunas son verdaderas locuras, otras son cosas que nunca he hecho, pero quiero hacerlas una por una. Por eso ahora lo que quiero que hagas es que cojas un papel y que escribas todo lo que tú quieres hacer. ¡Qué bien! ¿Y puedo escribir lo que me dé la gana? Todo lo que quieras. No hay límites. Haremos todo lo que quieras hacer y todavía no hayas hecho. ¿De verdad haremos lo que escriba? ¿Estás seguro de esto? Claro. Vale, ahora verás. No te cortes. Lo primero.
cariño, no tenías por qué venir, ¿de verdad? No digas eso, mi amor. ¿Cómo te iba a dejar sola? Y no solo aquí. Cuando matriculemos al niño en la escuela, allí estaré. No te preocupes. ¿Qué? Todo está bien. El desarrollo del feto es normal. Oh, genial. Oiga, doctora... Dígame. ¿Usted ya puede ver cuál es el sexo del bebé? Todavía no lo sé, pero creo que en pocas semanas podremos verlo. ¿Sí? Estupendo. ¿Has ido a la reunión? ¿Qué reunión? La reunión en la que tendrías que estar ahora mismo con los de la cementera. Ya me he ocupado de ello. Lo arreglaré. No te preocupes. No pasa nada. No es grave. Engin, eres incapaz de hacer dos cosas a la vez. Estoy muy enfadada. De verdad que hay veces en las que quiero matarte. Cariño, no hay ninguna situación por la que debas cometer un asesinato. Ya lo solucionaré, ¿vale? No te preocupes. Si quieren, podemos escuchar los latidos del corazón. ¿De sí. verdad podemos? Por favor. Mi amor, escucha la belleza de ese sonido. ¿Pero qué está haciendo? Nuestro bebé intenta decirnos algo, ¿verdad? Oh. Sí. ¿Estás llorando? No, ¿qué va? Estás llorando. Pues claro que lloro, mi amor. Sí, estoy llorando. Escucha el maravilloso sonido que sale del corazón de nuestro pequeño. Es que... me emociona. Esto es algo normal. Son las hormonas. Te entiendo muy bien. Es muy bonito. Bueno, ya está. Tranquilo. ¿Mm? He escrito todo lo que se me ha ocurrido. Estupendo. Pues venga. Mézclalos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Todavía no lo entiendo. Edad, no lo cuestiones. Dime. Hazlo y ya está. ¿Qué? ¿Elijo yo o tú? A mí me da igual. ¿Estás hablando en serio? Edad, aprende a disfrutar de la vida. Entonces va en serio. Todavía tienes mucho que aprender de mí, Edda, así que vete preparando. Vale, los mezclaré. Asegúrate de mezclarlos bien. Ahora coge uno, venga. Mejor elige tú. No, la idea ha sido tuya, tú eliges. De acuerdo. Venga. Deseo cambiar la vida de una persona. Este solo puede ser tuyo. Ya ves. ¿Y qué? ¿A quién podemos cambiarle la vida? ¿A quién podemos cambiarle la vida? Perdona. ¿Cómo no? Ya han empezado las llamadas. Dime, Leila. Hola. Señor Serkan, tiene una reunión con el señor Kemal. Le llamo para preguntarle cuándo llegará. Leila, hoy no voy a la oficina. ¿Y si elegimos a Melo? Le he dicho que tiene una reunión con el señor Kemal. Sería desconsiderado no acudir. Ya sé a quién le vamos a cambiar la vida. Leila, manda a Erdem a la reunión. ¿Cómo dice? ¡Qué buen chiste, señor Serkan! Bueno, entonces cancelo la reunión. Llamaré al señor Kemal. Leila. ¿Es con el señor Kemal? Leila, hablo muy en serio. Dile a Erdem que vaya. Este es su proyecto a partir de ahora. Él será el responsable, así que Erdem lo hará todo. Por favor, infórmale de ello. Entendido, señor Serkan. En realidad no lo entiendo, pero de acuerdo, se lo diré. Ya hablaremos. ¿Se habrá dado otra vez un golpe en la cabeza? Está bien. Erdem. Ya está. Deja de rugir. No tires cosas. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Mi cuero! Erdem. Serkan, ¿qué acabas de hacer? ¿Le he cambiado la vida a alguien? Serkan, has enviado a Erdem a una reunión para un proyecto muy importante, es decir... ¿Es decir? Le has dado una gran responsabilidad al pobre. ¿Y qué? Es Erdem. Erdem... es capaz. Ya verás cómo puede. Y si no, ¿en quién está allí? Ahora elige tú. Lo digo en serio. Te toca a ti. Adelante, Edda. Vamos, elige uno. No creí que llegarías tan lejos. Elige uno. Vale. Será una broma. ¿Qué pasa? No podemos hacer esto. ¿Por qué no? Porque esto es imposible. ¿Qué es? No podemos hacer esto. No es asunto nuestro. Dime qué es. Ah, vaya.
Sí, siempre he querido investigar un asesinato. Entonces dime cómo lo piensas hacer. ¿Y quién demonios es la víctima? ¿Por qué estamos haciendo esto? Era, no puedes... Oye, no vamos a correr ningún peligro. ¿Por qué has escrito una cosa así? ¿Te has asustado? Claro que no. ¿Tienes miedo? No se trata de eso. Es una locura. Desde pequeño he soñado con ser detective. Ya, pero deberías elegir algo más sencillo. Coge otro papelito. No sé qué más habrás escrito. Tal vez saltar desde un rascacielos o caminar por un volcán con los pies descalzos. Uh-huh. O huir de un apocalipsis zombie. Pero primero tiene que haber zombies. ¿Qué? ¿Una de esas? Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? Buscar nuestro caso. A ver... aquí... Mira, Eda, es para nosotros. Es un caso ideal. El famoso empresario Nesvat Daskesan salió a dar un paseo en barco con su mujer hace unos días y desapareció después de caerse del barco. La víctima todavía no ha sido encontrada tras 48 horas y la búsqueda continúa. Es perfecto. Sí, vamos a investigar. Que descanse en paz. Podemos resolverlo. Eda, mira la foto. Mira, echa un vistazo. Un viejo y rico hombre de negocios y una mujer joven y hermosa. En fin, sospecho que no fue un accidente. Estoy seguro. Es que... ¿no puedes olerlo? Huele a crimen. Sí que estoy oliendo algo. ¿Eh? ¿Lo ves? El olor a quemado que viene de allí. Venga ya. ¿En serio? ¿Cómo vamos a investigar un caso de asesinato? ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos un departamento de policía que se ocupa de esas cosas. Eda, escucha. Cariño, no preguntes por qué. Pregunta por qué no. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Lo resolveremos. En marcha, señora detective. ¿Soy una detective? Uh-huh. Está bien. Aunque yo creo que habría que crearte una imagen acorde con tu puesto. Veo que te apetece jugar. Pues sí. Vale. La vida es nuestra. De acuerdo, Serkan Bolat. Muy ¿sí? bien. Lo que tú quieras, ¿vale? Quiero otra cosa. Un beso. ¿Erdem? ¿Nuestro Erdem? Él dirigirá el proyecto del señor Kemal Engin. Pues sí, es lo que ha dicho el señor Serkan. Exactamente eso, le ha dado esa responsabilidad. Seguro que no ha dicho que lo dirigiera. ¿Será que él lo dirigirá desde casa? Sí, escucha, Leila. ¿Estás segura de que eso es lo que ha dicho? Quizá debería llamar a Serkan. No le llames. Acabo de hablar con Serkan. Me lo ha dejado muy claro y no quiere que le molestemos. Erdem dirigirá el proyecto del señor Kemal. Incluso me ha enviado el documento de cesión de autoridad. Te lo puedo enseñar. ¿Seguro? Sí. ¡Oh! ¡No sabía! ¿Qué? Fuimos a la cita con el médico y pospuse la reunión con la gente de la cementera. Se habrá enfadado. Lo habrá hecho por eso. Serkan le daba mucha importancia. Quizá después de posponerla, ellos llamaron a Serkan. Pero eso no tiene ninguna lógica. Erdem, ¿cómo diablos va a dirigir Erdem el proyecto? Quizá crea en él. Yo también estoy sorprendido. Tan sorprendido como tú. Y un poco enfadado. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cómo afrontaremos esta crisis? Porque esto es una crisis. ¿Cómo la manejaremos? Queridos compañeros, vamos a entrar a una reunión muy importante. ¿Por qué estáis aquí de pie haciendo el tonto? El señor Serkan ha hecho muy bien en delegarme la autoridad en este asunto, ¿eh? No te preocupes, cariño. Llamaré a Serkan que me diga qué pasa. Date prisa. Muy bien. Escuchad todos. He trabajado exhaustivamente en este expediente y tengo ideas visionarias al respecto. Además, el señor Serkan ha delegado en mí toda la autoridad. ¿No es así, señor Ferit? Así es, lo ha hecho. Perdonadme, pero no puedo evitarlo. Lo cierto es que todo esto me parece una broma pesada. A ver, ¿cómo va a trabajar alguien en algo que no conoce? ¿Qué sabes de este proyecto? Dime, Erdem, ¿con qué vas a empezar? Quería usted decir, señor Erdem, ¿verdad? Supongo que ha sido un simple error, señorita. Veamos, les espero a todos en la sala de reuniones. Pero primero, preparen la sala. Lleven algo para comer. Hágalo usted, señorita Melek, ¿de acuerdo? Ocúpese de ello. Bien, eso ya está. Ven conmigo, quiero repasar el expediente antes de empezar. Sí, señor Erdem. Le voy
voy a matar. No, no, Silencio, juro que le asfixiaré. Es hombre muerto. Cálmate, por favor. Calvorota. Cállate. No digas eso. No pensé que te tomarías esto tan en serio. Si fuéramos en moto, no nos tomarían tan en serio. ¿Y si vamos en coche, sí lo harán? Tengo una idea, no te preocupes. Estoy impaciente por oírla. Buenos días, hemos venido para jugar a los detectives. ¿Qué pasa? ¿Es que nunca has visto películas de detectives norteamericanos? ¿Hacer esto no te emociona nada en absoluto? Las he visto y me gustan. Pero estar dentro de una... como que no es lo mío. ¿Sabes cuál es tu problema, amor mío? ¿Cuál detective? Tu problema es que piensas demasiado. Vete a hacer puñetas. Si me hablas así, vas a tener problemas. Cálmate. Y ya estoy harta de beber este café desde esta mañana. Vamos a ir al grano, ¿de acuerdo? Estamos a dos manzanas del lugar a donde vamos. Y te aseguro que ya he empezado a oler los problemas. ¿Qué clase de loco eres tú? ¿Sabes qué me preocupa ahora? Que tus hermosos ojos están brillando demasiado en tu preciosa cara. ¿Sabes que te quiero, aunque seas tonto? Entonces vamos. Venga, acelera un poco. Dale gas. Lo que tú digas. Bien, amigos míos. ¿Estáis listos? Hoy seremos testigos del inicio de una nueva historia en esta empresa. Un fiasco histórico. Erdem, no exageres tanto. Hablaremos de la asociación para el proyecto, nada más. ¿Qué es lo que hemos aprendido del señor Serkan? Que hay que esforzarse al máximo, incluso en los asuntos pequeños. Y este es un contrato muy importante. Erdem, este acuerdo lo preparé yo, así que conozco cada palabra que hay escrita en esa carpeta. Está despedido. ¿Qué? Está despedido. ¿A quién estás despidiendo tú? ¿A quién estás despidiendo? Soy socio de esta empresa, Erdem. No juegues con... Tranquilo. Bien, ahora hablaremos sobre la distribución de responsabilidades. Primero, señorita Melek, usted será la asistente de este proyecto. Eso significa que se encargará de traer el café o algún tentempié a la sala. Es decir, será la chica de los recados. Nah. No puede hacer eso, ¿verdad? Tiene la autoridad, sí que puede. Veamos. Buenos días. Hola. Venimos a ver a la señora Yanan. ¿Está aquí? Está ahí detrás. Gracias. Así que esta es la casa de la víctima. La que la viuda va a heredar. Interesante. ¿Crees que lo mató y lo lanzó al mar? ¡Qué malo eres! No soy yo el malo aquí. Los malos son ellos. Y los atraparemos. ¿Cómo que los atraparemos? Me dijiste que esto era un juego. Ni siquiera me has contado tu plan. ¿Cómo vamos a entrar? Tú no te preocupes. ¿Cómo vamos a...? Serkan. Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes son ustedes? Somos de la compañía de seguros. ¿La compañía de seguros? Eso es. Pasen, por favor. Gracias. Señorita Eda. ¿La compañía de seguros? ¿Por qué has dicho eso? Nos puede ayudar. Podías haberme contado tu plan. Señora, han venido de la compañía de seguros. Adelante, pasen, por favor. Buenos días. Buenos días, pasen, siéntense, por favor. ¿Cómo está? Lo siento, aún estoy intentando sobreponerme. Pero en cualquier momento llegarán. ¿Quiénes llegarán? Mis lágrimas. No lo soporto. Es normal, son momentos difíciles. Muchas gracias, Egeman. ¿Quién es él? Perdonen, no les he presentado. El señor Egeman es nuestro abogado. Y además de eso, es un buen amigo de toda la vida. Qué bien.
No pasa nada. Si el señor Serkan ha dicho que puedo reunirme con usted, no hay ningún problema. Espere un momento. Bien. Soy la mano derecha del señor Serkan. Aquí yo represento la visión que tiene él sobre cualquier tema. Sí, estoy seguro de que habrá dejado a alguien con conocimiento en su lugar. Ya, bueno. Muchas gracias, muy amable. Oh, señorita Leila, ¿qué hace usted de pie? Acerque una silla y siéntese junto a mí. Venga a mi lado. Disculpen. Le hablaré un poco de mí. Creo que es lo más adecuado, señor Kemal. Muy bien, ya que vamos a trabajar juntos, me gustaría conocerle. No he llegado a mi posición fácilmente, señor Kemal. Recuerdo como si fuera ayer la época en la que trabajaba como un empleado más de esta empresa. Porque fue ayer. Calla. Melek, ¿puedes traernos té, café, agua o algo? Lo que sea. Yo lo traeré, no me importa. ¿Qué? Señorita Leila, por favor, ¿cómo va a ir usted? Para eso tenemos a Melek, ¿no? Vamos, señorita, venga, rapidito. No te distraigas, vamos. ¿Qué le apetece tomar? Me tomaría un café turco, solo. Ya lo has oído, un café turco solo. ¿Leila? Yo también quiero un café solo. ¿Vamos? Entonces prepararé café para todos. Date prisa. Venga, tráelo enseguida. Vamos, vamos. Buena chica. Perdón, se me ha escapado de las manos. Me molesta muchísimo. Todos mis empleados saben que no me gusta que hagan eso. Ahora le voy a hablar un poco de mi infancia. ¿De quién es el coche? Han venido de la compañía de seguros. Están investigando. Bien, les escucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? En realidad, queremos escucharla a usted primero. ¿Cómo dicen? ¿A mí? Así es. En realidad, necesitamos que usted nos cuente lo que ha pasado. Es el procedimiento. El procedimiento, sí. Nunca he oído hablar de ese procedimiento. Bueno, resulta que la Unión Europea ha establecido una nueva ley respecto a estos procedimientos de investigación. Algo he oído. Entonces les contaré lo que pasó aquel día. Esa noche, Nesbat y yo navegábamos en el yate. Cuando mi marido vio la luna, algo le ocurrió. De pronto empezó a cantar y a bailar y todo se precipitó a partir de ese momento. ¿Qué pasó? Tropezó y se cayó. Y la corriente era tan fuerte que... desapareció. De inmediato. ¿Había alguien más en el yate además de ustedes o iban los dos solos? Bueno, el capitán Homer estaba allí, pero no pudo hacer nada. Señores, si no tienen más preguntas, la señora necesita descansar. Está bien. No, yo tengo una pregunta. Mi marido renovó la póliza de seguros el mes pasado, así que ¿cuándo se transferirá el dinero a mi cuenta? ¿Y cuál es la cantidad? La cantidad es de unos 50 millones de dólares. Cuando terminemos los procedimientos, serán transferidos a su cuenta. Ya sabe, es lo habitual. Claro, claro, lo entiendo. Está bien. Bueno. Sí, bueno, pues... bien. Nos vamos. Continuaremos nuestra investigación en otro momento. ¿Qué tienen que investigar? Queremos ver el barco. Echen un vistazo, claro. Hagan su trabajo. Pueden mirar donde quieran. Gracias. ¿Qué canción estaba cantando? ¿Quién? Su marido, antes de caerse por la borda. Oh, eso no lo recuerdo. ¿Pero por qué lo pregunta? ¿También es el procedimiento? Por curiosidad. ¿Oh? ¿Vamos? Ya nos veremos. Adiós. Buenas tardes. Sin duda, esa mujer oculta algo. Sí, va demasiado ligera para ser una viuda. Y no sabe qué canción cantaba su marido.
Eso no es creíble. Yo creo que hay algo entre el abogado y ella. ¿Has visto el pañuelo? Ponía Y y E. Janan y Egeman son amantes. Quizá es la inicial de la esposa del abogado. Podría ser. Que pase un buen día. Gracias. ¿No te parece un tío raro? No. Me ha parecido muy amable. Yo sospecho de todo. Bonito coche. Gracias, pero es de la empresa. De una empresa muy sólida. ¿Han terminado su investigación? La verdad es que aún no, pero es posible que usted pueda ayudarnos. ¿Sabe dónde está el yate? Claro, les diré lo que necesiten saber. Muy bien, perfecto. Esperen, cogeré mi agenda. Claro. Parece que te gusta. Nos conocimos todos a la vez, ¿sabe? Éramos colegas. Y había uno que tela. ¿Cómo le llamábamos? El colocahuesos. En el instituto estábamos todos en la misma clase, en serio. Pero menudo grupo éramos, señor Kemal. Señor Kemal, ¿quiere más café? Me parece que tres tazas ya son demasiadas. La cuarta podría provocarme palpitaciones. Si hay agua mineral, se lo agradecería. Erdem. Señor. ¿Va usted a beber algo? Tráeme un agua mineral. Yo también quiero un agua mineral. Paciencia. Y lo mismo para mí. Paciencia. Creo que deberíamos volver al tema de nuestra asociación. A fin de cuentas, para eso nos hemos reunido, ¿no cree? Me parece estupendo. La charla del señor Erdem ha sido muy agradable. He disfrutado escuchándolo, pero estaría bien empezar a hablar del trabajo. Tiene razón. Por supuesto que sí, porque hablamos de una asociación y eso es casi una institución sagrada. Es decir, como el matrimonio. Exactamente. Ya es suficiente, señor Erdem. No, el señor Erdem tiene razón. Hagamos una cosa. Le daremos a Serkan las notas que hemos tomado en esta reunión para que él pueda evaluar lo que hemos dicho y podamos elegir otro día para una reunión en la que él pueda estar presente. ¿Qué me dice? De hecho, creo que me llevaré mejor con el señor Erdem de lo que me llevo con el señor Serkan. Claro, no necesitamos la palabra del señor Serkan. Al menos por ahora. Yo, al igual que usted, llegué a donde estoy desde abajo. Tampoco nací en una familia rica. He trabajado muy duro durante toda mi carrera. No hace falta que se lo cuente, señor Kemal. Ellos no lo entienden, créame. Ellos nacieron en una cuna de oro. Crecieron con niñeras, cocineras, mayordomos. Por favor, señor Kemal. De acuerdo, gracias a todos. Tengo programada otra reunión a la que debo asistir. Estoy seguro de que volveremos a vernos muy pronto. Por supuesto, señor Kemal, por supuesto. Habría que colocar bien esa silla, pero no importa, lo haré yo mismo. Gracias, ya nos veremos. No se moleste. Acompañaré a la salida al señor Kemal. Yo le acompaño. Por favor, adelante, puede acompañarme. Vaya, Erdem. Has estado impresionante. Pero ya lo sabía yo. ¿Verdad? Ese es el yate. Buenas tardes. Hola. Venimos por lo del seguro de vida del señor Nesbitt. Ya lo sé. Suban. Por favor. De acuerdo. Ven. Vamos. Hola, otra vez. ¿Qué tal? La señora Janan me lo ha explicado. Verá, nos gustaría que nos contara con sus palabras lo que sucedió aquella noche.
Pues no hay mucho que contar. Yo estaba abajo descansando, no pude oír nada. Según lo que la señora Yanan me contó, parece que tropezó y se cayó al agua. Era un hombre muy agradable. ¿Y usted no oyó ningún sonido? ¿Un sonido como cuál? Por ejemplo, una canción. Bueno, a la señora le gusta la música. Canta y baila a menudo. Cuando salimos solos al mar, suele cantar. ¿A qué se refiere? A que a veces viene sola, para descansar. ¿Al señor Nesbatt le gustaba cantar? No, para nada. Era un hombre muy serio. Yo nunca le he oído cantar. Entiendo. ¿Podría enseñarnos exactamente por dónde se cayó? Claro, vamos. Yo te espero aquí. Según la señora Yanan, se cayó desde aquí. Entendido. De acuerdo, entonces... Si tiene más preguntas, estaré dentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ven. ¿Qué? Venga, vamos. Cuidado. Serkan. ¿Qué? He encontrado somníferos. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Serkan. ¿Y si la viuda y el capitán le drogaron? ¿Podrían haberle puesto pastillas en la bebida y luego tirarlo al mar? Eda, eres muy retorcida, ¿lo sabes? No soy retorcida. Si es lo que pasó, los atraparán. Ahora es el momento de contárselo a la policía y volver al trabajo. Todavía no estoy seguro. Sigo pensando que el principal sospechoso es el abogado. ¿Lo dices solo por lo del pañuelo? Mira, puede que tengas razón, pero el caso todavía no está cerrado, así que tenemos que seguir investigando, Eda. Yo creo que... cuando nos ha visto, se ha asustado y él mismo se ha delatado. De ser culpable, no nos habría dado tantos detalles. Se incluso ha admitido que a veces sale solo al mar con la señora Yanan. Quizás se le ha escapado por el miedo de hablar con nosotros. Mira, Eda, puede que sí, puede que no, pero creo que todavía no tenemos nada seguro. Vale, sigamos pensando. Llamaré a Yeran a ver si puede investigar a ese abogado. Yeran está en Dacha. Llamo a Ferit. Vale. Le llamo. Ferit. Baja la voz. De acuerdo. Mira, no hagas preguntas. Solo quiero pedirte un favor, ¿de acuerdo? Sí. Quiero que investigues a un abogado. Te mando un mensaje con los datos. ¡Ay, Fer! Sí, dime. He estado pensando en lo que dijiste ayer. En lo de que podría ser abuela. Oh, una abuela joven. Qué mona. Puede que haya alcanzado cierto nivel de madurez, pero eso no significa que deba quedarme al margen a esperar que pase el tiempo. ¿Le darás una oportunidad al amor? Me alegro, es genial. Así es, he decidido darle una oportunidad a Kemal. Estupendo. Señora Aidan, el señor Kemal está aquí. Pero sí, lo acabo de pensar, pero ¿cómo ha venido tan rápido? ¿Cómo se ha enterado de mi decisión? ¿Por qué ha venido sin avisar? ¿Ves? Has enviado energía positiva al universo. La has enviado y ha vuelto. La envías y vuelve. Pero ha venido muy rápido, demasiado. ¿Van a seguir hablando entre ustedes o le digo que entre? Que pase, venga, díselo. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me pongo? ¿Me cambio de ropa? ¿Me peino de otra manera? Calmémonos. A ver, es probable que te invite a cenar o te lleve a dar un paseo, ¿vale? Tómate un té con mucho azúcar. Tranquila y sobre todo, sé dinámica, animada, con entusiasmo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cálmate. Hola, qué mal. Hoy me siento llena de vida. Tengo energía para dar y tomar. ¿Tú cómo estás? ¿Pero qué haces? Yo no he dicho eso. Voy a un funeral. ¿Qué? Lo siento mucho. Muchas gracias. Uno de mis amigos ha muerto y quería ir a visitar a su esposa. ¿Vendrías conmigo?
Esto no es lo que esperaba. Pues, ¿te importa si no voy? ¿Te acuerdas de Nesbat? Era el mayor de nuestro grupo. ¿Ah? Estaba muy sano, pero por desgracia tuvo un accidente. Se cayó de un yate y murió. Yo no sé cómo consolar a su esposa. Oh, su esposa. Nesbat, ya me acuerdo de él. Me pongo algo apropiado y vuelvo ahora mismo. Te lo agradezco. Pues te espero en el coche. Está bien, no tardo. Iré en 5 minutos. Le acompaño en el sentimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Has saltado en cuanto has oído el nombre de su amigo? ¿Vas a ir al funeral? Nesbat era mayor, pero su mujer es joven. Una viuda joven y un quemal solitario. Es como el fuego y la pólvora o la gasolina y las cerillas. Ella es una cazafortunas, un bicho. Si voy con él, protegeré a mi quemal. Sí, ve con él, ve. No dejes que esa mujer arrase con todo. Y si es necesario ponerlo todo patas arriba, pues lo haces. Arrasaré yo, Aifer. Ponlo todo patas arriba. No permitas que nadie se aproveche de él. No deberíamos motivarla tanto. No, está bien. Ahora es una mujer decidida. Todo va bien. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar.